de campo muchas veces si vemos que el problema, por ejemplo, es un basurero clandestino, ¿verdad? Esta comisión pues podría ir a ver realmente qué se está haciendo en este caso, ¿verdad? Hacer consultas, ¿verdad? Con los conocedores de este tema, porque muchas veces no nos informamos. Entonces es importante también tener este acercamiento con instituciones, leer, ¿verdad? De alguna manera informarse sobre la problemática para ver qué están haciendo otros municipios o otros países al respecto, analizar también las problemáticas y formular alternativas de solución. Muchas veces nosotros decimos el problema es tal y tal, ¿verdad? Y la solución es esta, pero técnicamente a veces no es factible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros pedimos un proyecto, pero aquí la señorita de planificación sabrá, ¿verdad? Que si técnicamente no procede, no se hace, ¿verdad? Entonces, es todo también ese análisis el que hay que hacer, ¿verdad? Y verificar las fuentes de financiamiento. Nosotros muchas veces, como les decía, creemos que la municipalidad tiene tantos recursos y queremos que cualquier proyecto ellos lo hagan, pero no es así, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos que incidir como sociedad civil y el común en sí, ayudar a las autoridades municipales a gestionar también, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene mayor credibilidad que la sociedad civil, que el común integrado, pues gestione algunos proyectos o alternativas de solución. Y por otra parte está la calendarización de los proyectos. Si nosotros ya vimos cuáles son las problemáticas, ya analizamos cuáles pueden ser las alternativas y comentamos aquí en el común de qué es lo que estamos haciendo, nosotros también podemos poner en marcha alguna priorización del proyecto, ¿verdad? Esto nos ayudaría muchísimo también al momento de la priorización, ¿verdad? Es lo que cada año a veces no sabemos qué hacer o a veces decimos, pero hagamos este proyecto, pero de repente no es de prioridad para la comunidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos ayuda también a tener ya como un banco de proyectos ya priorizados, ¿verdad? Y que también sean factibles de realizarse. Bueno, por otra parte también están los resultados de las comisiones. En este caso, la comisión, por ejemplo, de educación, el COMUDE va a confiar en esta comisión que van a hacer todas las estrategias, van a analizar la problemática y van a tener propuestas. Entonces, ellos van a estar planteando al COMUDE cuáles son aquellos logros que han tenido o